Sale, procedo a ¿Qué tal? Muy buenos días. Retomamos nuestras actividades en cuanto a conferencias de este evento SOSB Incluyente, edición Día de Muertos. Hoy, domingo 1 de noviembre, tenemos el honor de presentar esta mesa redonda, Diseño y Ergonomía para la Inclusión, en el cual cuatro grandes personalidades nos acompañan y estaremos hablando sobre este tema tan importante. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por aceptar la invitación y formar parte de este evento, que tiene el objetivo de sensibilizar e informar a nuestros compañeros y también a toda la comunidad en general de la importancia que tiene nuestra profesión, pues justamente en la cultura de la inclusión. Me voy a permitir leer sus semblanzas. Voy a comenzar con la maestra Patricia Landeta, diseñadora industrial por el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2000 incursionó en el diseño incluyente, desarrollando materiales electorales de apoyo para personas con discapacidad y de la tercera edad, dentro de los que se cuentan las mascarillas Braille, que permiten que personas ciegas puedan votar secretamente. En urnas identificadas con braille y de forma especial que facilita la introducción de las boletas con un sello en forma de X para facilitar el marcado de estas boletas para personas con poco control fino en las extremidades superiores, entre otros. A partir de entonces y a la fecha se ha interesado por el diseño de productos incluyentes y la adecuación de espacios accesibles. Bienvenida, maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Ahora voy a presentar a la maestra Gloria Mendoza, ingeniera en biónica egresada de la UPITA del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en diseño industrial por la UNAM. Realizó sus estudios en maestría en el campo de conocimiento de la ergonomía, enfocándose en la interacción humano-robot y el estudio de las respuestas emocionales durante la interacción con dispositivos tecnológicos. Estuvo durante 5 años al frente del Laboratorio de Investigación en Ergonomía del Posgrado en Diseño Industrial de la UNAM, tiempo en el cual dirigió y coordinó diversos proyectos en las áreas de antropometría, biomecánica, ergonomía cognitiva y diseño y diversidad. Actualmente se encuentra haciendo un doctorado en neurociencia en la Universidad Aalto en Finlandia. Como parte de su proyecto de investigación de doctorado, está estudiando las respuestas emocionales ligadas a diferentes tipos de prejuicio, con el objetivo de generar pautas para la futura implementación de plataformas tecnológicas que incentiven la inclusión mediante el control y reducción de las conductas discriminatorias. Bienvenida, maestra, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ahora bien, me permito presentar la semblanza del doctor Jesús Manuel Dorador González. Cursó la licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica, área de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La maestría en Ingeniería Mecánica, opción de diseño y manufactura. La realizó en la División de Estudios de Posgrado de la misma Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y el doctorado lo obtuvo en Lambourne University de Inglaterra. Actualmente es secretario general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla de la UNAM. Profesor titular C de tiempo completo. Ha impartido asignaturas en el área de diseño, manufactura y automatización, tanto a nivel licenciatura como de posgrado. Fue responsable de la creación de la licenciatura, maestría y doctorado en ingeniería mecatrónica, de la creación de la licenciatura de ingeniería en sistemas biomédicos y de órtesis y prótesis. Fue corresponsable de la creación del Centro de Ingeniería Avanzada de la Facultad de Ingeniería. Actualmente participa en la creación de la unidad de diseño, fabricación y adaptación de órtesis y prótesis en la ENES Juriquilla. Como jefe de proyectos del Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ha realizado más de 25 proyectos de investigación y ha desarrollado tecnología en el área de diseño del producto, diseño de prótesis, diseño para el ensamble y antropometría. Ha dirigido más de 155 tesis y trabajos de titulación en el área de ingeniería mecánica, industrial, mecatrónica, en computación, en telecomunicaciones y en diseño industrial, a nivel licenciatura y posgrado. Cuenta con 6 patentes y 2 registros de derechos de autor. En el año 2006 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en las ciencias exactas.
fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica durante el periodo 2006-2008. Doctor, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes. A sus órdenes. Por último, pero no menos importante, nuestra moderadora, Patricia Díaz Pérez, diseñadora industrial egresada de la FES Aragón, maestra en arquitectura por la Facultad de Arquitectura, profesora de carrera tipo C asociada en la FES Aragón, diplomado aplicaciones de las TICs para la enseñanza en octubre del 2011 a abril del 2012. Diplomado TICs para el desarrollo de habilidades digitales en el aula, octubre de 2015 a mayo del 2016. Programa enseñanza de media creatividad aplicada a la nueva tecnología, impartido por la Universidad Autónoma de Madrid. Desarrolló en algunos proyectos como enfoque de social e inclusión, diseño de joyería con guajes, proyecto de colaboración con la comunidad de artesanos de Corrales, Guerrero. Diseño de cajas didácticas para museos itinerales de Museo de Arte Popular. Diseño de cajas didácticas para visitantes con discapacidad visual en el año 2016 y asesora de proyectos de titulación enfocados en el diseño social, sustentable e inclusivo. Maestra, bienvenida. Muy amable, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, les dejamos la pantalla y el micrófono para comenzar esta extraordinaria mesa redonda. Muy amable, Jessica, muchas gracias. Pues bienvenidos a todos, es un gusto compartir con ustedes nuestro agradecimiento por la invitación a la Sociedad de Alumnos de la Ingeniería en Sistemas Biomédicos y, por supuesto, el agradecimiento a sus autoridades de la Facultad de Ingeniería en la Inés Juriquilla. Vamos a dar inicio y yo quisiera comentar brevemente que pues estos tiempos de pandemia han invitado a nuestra querida universidad a ser disruptiva. Y qué mejor disrupción que estar aquí reunidos con ustedes en un domingo, además día primero, es un día significativo a nivel cultura, a nivel cultural en nuestro país. Pues un gusto compartir con ustedes y si nuestros ponentes están de acuerdo, daremos paso al primer tema. Comentarle a quienes nos acompañan que bueno, estaremos tratando tres tópicos, haremos una ronda de preguntas y respuestas hasta el final de nuestra sesión y me daré la oportunidad de irles marcando el tiempo a nuestros ponentes para no extender la organización prevista. Bien, el primer tema con el que quisiéramos iniciar esta sesión es preguntarle a cada uno de nuestros ponentes ¿cuál fue su primer acercamiento a la inclusión? Y a partir de este, ¿qué les motivó o qué les hizo interesarse tanto como hasta ahora lo han hecho en su trayectoria profesional, pero que implica también el interés y la motivación personal? Quisiera cederle la palabra en esta ronda a la maestra Patricia Landeta, por favor, si quiere iniciar. Muchas gracias, Pati. Bueno, pues para acompañar un poquito la explicación, quiero compartirles estas imágenes. Como Jessica amablemente me presentó, efectivamente mi primer acercamiento a la inclusión fue mientras yo laboraba en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en aquel entonces, ahora es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, obviamente. Y en el año 2000 justamente desarrollamos la mascarilla Braille, que permitió a las personas con discapacidad visual emitir su voto de manera libre, directa y secreta, lo cual antes de eso no era posible. Las personas eran acompañadas por otra persona de su total confianza para la emisión de su voto y con la mascarilla logramos que las personas lograran esta independencia. Obviamente sí hay sus dificultades porque no todas las personas saben leer braille, pero este fue un gran avance a final de cuentas para que la mayoría de las personas sí pudieran emitir el voto. Y bueno, aquí unas imágenes de cuando fue presentada a los medios. Aquí unas personas que están haciendo las pruebas, le están leyendo la mascarilla antes de emitir su voto, ya aquí emitiendo su voto. Y posteriormente al desarrollo de esta mascarilla nos enfocamos en otros materiales electorales, que fue pues ponerles la etiqueta Braille a las urnas. Les diseñamos un embudo incorporado para facilitar también la introducción de la boleta.
hicimos toda una adaptación a los canceles electorales, para sujetar las boletas, para que fueran más anchos y más estables, para que pudieran entrar y accesar tranquilamente las personas con sillas de ruedas o con cualquier otro tipo de auxiliar ambulatorio. Y estos fueron los siguientes materiales con los que nos fuimos desarrollando. Hicimos varias pruebas, nos apoyaron varias asociaciones civiles para hacer las pruebas y este desarrollo de todos estos materiales. Y la verdad es que fue muy, muy enriquecedor este primer acercamiento, efectivamente, porque nos mostró muy claramente toda la problemática de lo que es la inclusión de personas con discapacidad, con distintas discapacidades. Y bueno, esta fue mi primera experiencia y mi introducción al tema, que me gustaría que muchas, muchas personas tuvieran vivencias similares para que empezaran simplemente a sensibilizarse y a participar en este tipo de temas. Muchas gracias, Pati. Muy amable, maestra. Si gustas continuar, Gloria, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Pues en mi caso, yo creo que el proceso fue más bien al revés. Antes de que yo tuviera un acercamiento real con la discapacidad o con el tema propiamente de inclusión, yo ya tenía un interés y de hecho fue a partir de ese interés que yo decidí estudiar ingeniería en biónica. Como muchos ingenieros en biónica y seguramente muchos ingenieros en sistemas biomédicos, de alguna manera nos acercamos a este campo con esa inquietud de ayudar a las personas que tienen algún problema médico o algún tipo de discapacidad. En particular, en biónica a mí me llamaba mucho la atención pensar en que pudiera diseñar y desarrollar prótesis. Y a lo largo de la carrera es realmente fue uno de mis enfoques o de mis anhelos. Posteriormente me di cuenta que no era tan simple y que probablemente el desarrollo de tecnología no es forzosamente el mejor camino a veces para provocar esta inclusión, para ayudar a que esta inclusión suceda. Durante el tiempo que estuve trabajando en el posgrado en diseño industrial, justamente fue lo que me di cuenta de la problemática de la inclusión no está exclusivamente relacionada con ayudar a aquella persona o proporcionarle una ayuda a aquella persona que tiene una discapacidad, sino que se trata de un problema social y que de la misma manera hay que atender a aquellos que no son capaces de incluir, como hay que atender a todo el sistema en el cual se encuentra involucrada esta persona con discapacidad. Realmente mis primeros acercamientos los hice ya siendo profesora y teniendo la oportunidad de tener alumnos en tutoría que estaban desarrollando temas involucrados con la discapacidad y que abarcaban un gran abanico de posibilidades, desde efectivamente el desarrollo de tecnología, hablando de ayudas técnicas o diseño de silla de ruedas, pero también el diseño enfocado a otras personas que están dentro del mismo sistema, por ejemplo, ayudas para los cuidadores primarios, ¿no? Aquellas personas que son las encargadas de cuidar a una persona con una discapacidad motriz severa. O, por ejemplo, el desarrollo de una plataforma de realidad virtual para la sensibilización de la población en general en torno a las condiciones dentro del espectro autista. Y entonces, en esta ocasión, no estamos hablando de diseñar para una persona con discapacidad, sino estamos diseñando para todos los demás que no tenemos esa condición y que necesitamos entender lo que implica las dificultades de la vida cotidiana para entonces ser capaces de llevar nuestro propio proceso de inclusión. Y entonces es ahí en donde realmente encontré el enorme potencial que tiene y las muchas cosas que hace falta por hacerse en el campo y las muchas posibilidades en las que podemos apoyar y desarrollar investigación, proyectos, etcétera, para poder apoyar a la inclusión en general. Muchas gracias, Gloria. Le cedemos la palabra, doctor Jesús, por favor. Sí, muchas gracias. Tal vez una de las primeras experiencias que me permitió darme cuenta de esta necesidad de ser incluyente con todos fue desde que estaba haciendo yo mi tesis de licenciatura.
en donde trabajé yo en el diseño de un esterilizador para hospitales con control computarizado. Estos equipos, estos esterilizadores como los que se ven en la imagen, son los que se han utilizado por muchísimos años, pero tienen varios problemas. Primero, el hombre mexicano promedio, de acuerdo a un estudio que se hizo hace casi 10 años, pesa 74.8 kilos y mide 1.64. Mientras que las mujeres, las medidas son de 1.58 metros y el peso es de 68.7 kilos. En Alemania, para tener una referencia, la estatura promedio es de 1.80 para hombres y 1.66 para mujeres. Es decir, las mujeres en promedio en Alemania son más altas que los mexicanos hombres en promedio. Y los hombres alemanes miden 1.80 el promedio. Y esto es muy importante cuando estamos hablando de equipos de esterilización o equipos hospitalarios como estos, por varias cosas. Primero, los controles están en la parte superior. ¿Y qué pasa si estos controles que están en la parte superior están diseñados para un alemán? Pues resulta que están muy arriba. Al momento que ponemos a una enfermera mexicana a ver los controles hacia arriba, tenemos un error de paralaje. Es decir, la medida que está viendo en los controles, en los displays, no es la correcta. Por lo tanto, hicimos un análisis y aproximadamente el 60% de las operaciones de esterilizado en hospitales estaban haciéndose mal. No era la temperatura y no era la presión correcta la que se tenía, a la que tenían que poner los instrumentos o las telas que estaban esterilizando. Y el otro es el tipo de puerta que se tiene, que es una puerta que más o menos pesa entre 40 y 60 kilos, dependiendo del tamaño del equipo. Las enfermeras abren la puerta y ellas mismas nos decían, es que nos da el vaporazo por la forma en que tenían que apoyarse en la puerta para poder abrirla. Es una puerta demasiado pesada para ellas. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta que estos sistemas electromecánicos tan bonitos, porque para un ingeniero mecánico esto es una belleza, pues sí, serán muy bonitos, pero son poco eficientes si no los colocamos en el lugar correcto para que lo utilicen las personas correctamente y no tengan errores en el proceso, en este caso tan delicado, de esterilización de materiales. Lo que se propuso, y aquí tengo una imagen de este diseño de esterilizador, es un control con microprocesadores, en donde yo simplemente le pico botoncitos para decir qué tipo de material voy a esterilizar, qué tan lleno está mi esterilizador, y solito el equipo sabe de qué se trata. Y lo mismo, una puerta que se desliza en forma automática. Estamos hablando que este diseño se hizo hace prácticamente 30 años. Y ahora muchos de los esterilizadores tienen puertas deslizables y tienen controles microcomputarizados. Ya los sistemas electromecánicos han sido sustituidos por mecatrónicos. Pero este fue así como que el primer encontronazo con este problema de la inclusión. Y no conste que no estamos hablando aquí de personas con alguna discapacidad de ninguna manera. Simple y sencillamente estamos hablando del promedio de estaturas que hay que tomar en cuenta para poder diseñar correctamente un equipo. Cuando hablamos de una persona con discapacidad, esto es evidentemente importante. No hay otro remedio. Lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer muy bien. Muchas gracias, Pati. Gracias, doctor. Pasamos a una siguiente pregunta. Ahora, en relación ya a su experiencia profesional a partir de su formación, ¿cómo han promovido que sigamos trabajando y abordando temas de inclusión desde sus diferentes aristas y promover entre nuestro entorno profesional y académico el que se sigan atendiendo proyectos de esta índole? Sí. Quisieran ustedes, ahora voy a variar y le cedo la palabra a la maestra Gloria, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Voy a hablar un poco de todas mis etapas profesionales,
o de los diferentes campos en los que he tenido formación y me he podido involucrar, yo soy de naturaleza interdisciplinaria y entonces he estado cambiando de campo cada oportunidad que tengo. Dentro de la ingeniería, que al final de cuentas es mi formación primaria, creo que la parte más importante y en la que afortunadamente he tenido oportunidad de participar como docente, como ponente en eventos, es un poco hacer esta conciencia al ingeniero de lo importante que es trabajar con las personas para quienes queremos desarrollar algo, ¿no? Los ingenieros somos muy entusiastas de desarrollar, de crear, programar y la era digital nos empuja justamente a todos queremos hacer prótesis, todos queremos hacer sistemas robóticos, todos queremos hacer exoesqueletos. Y desafortunadamente en nuestra formación no se nos habla suficiente sobre las personas, no se nos habla sobre acercarnos a ellas, entender realmente sus necesidades y sus problemáticas cotidianas, convivir con ellas, con cualquier usuario al que queramos desarrollar algo, ¿no? Y creo que esa es un poco lo que me he dedicado a hacer dentro del área de la ingeniería, independientemente de que sí he desarrollado algunas cosas, pero desde mi punto de vista ha sido más importante el llevar este mensaje hacia los ingenieros, el invitarlos a que se acerquen a otras disciplinas y a que se acerquen a otras formas de trabajo y sobre todo que conozcan a las personas para quienes quieren diseñar. Es fundamental. Luego, desde mi segundo campo, que es el diseño, la verdad, a mí me abrió muchísimo el panorama respecto a la problemática de la inclusión y las muchas vertientes que hay, las muchas posibilidades que tenemos para brindar soluciones, para resolver problemas. Como mencionaba antes, no solamente el diseño y creación de tecnología es el único camino a seguir. Existen una serie de problemáticas que no han sido resueltas y que van desde la creación de normas a la creación de métodos de evaluación, a, por supuesto, el desarrollo tecnológico. A veces el desarrollo tecnológico en la tangente, por ejemplo, diseñar softwares que ayuden a llevar este control, este monitoreo de cómo están sucediendo las cosas. En algún momento tuve la oportunidad de proponer un diseño de un software para llevar a cabo un proceso de evaluación de desarrollo de habilidades adaptativas en personas con parálisis cerebral, ¿no? O sea, la tecnología en realidad es muy básica. No estoy tratando de cambiar ninguna condición o brindar una solución al problema a los problemas relacionados con la parálisis cerebral. Sin embargo, si de alguna manera se propuso una solución aparte de este proceso de la inclusión, que es cómo poder evaluar y llevar seguimiento del desarrollo de habilidades en los niños que asisten a escuela especial, ¿no? Y actualmente, en el nuevo campo en el que estoy incursionando, que es la neurociencia, pues me encontré con esta nueva oportunidad de ya no enfocarme en las poblaciones que tienen alguna vulnerabilidad y necesitan ser incluidas o que no son incluidas lo suficiente, sino enfocarme en estudiar el fenómeno de la discriminación, tratar de entender qué es lo que está pasando, cómo funciona el mecanismo del prejuicio y las conductas discriminatorias, similar a cómo se estudia un trastorno de alimentación o cómo se estudia una adicción. Porque al final de cuentas en la población existen, obviamente es todo un gradiente, pero digamos que en los extremos están las personas que tienen pocos prejuicios y que tienen suficientes recursos para luchar contra sus prejuicios, porque todos tenemos prejuicios, y aquellas personas que tienen muchos prejuicios y que no están dispuestas a luchar contra ellos. Y son estas personas las que generan
actos discriminatorios o violentos. ¿Por qué no pensar en estudiarlos a ellos y en proponer soluciones también para ellos, que les ayuden, que los apoyen a adquirir estas herramientas que necesitan para poder luchar y controlar sus propios prejuicios y entonces fomentar un proceso de inclusión mucho más fácil, tal vez, dentro de la utopía de lo que queremos lograr, pero que de alguna manera también apoya a este problema desde una perspectiva social? Muchas gracias, Gloria. Les cedo la palabra al doctor Jesús, por favor. Muchas gracias. Una de las cuestiones tal vez más importantes con las que he tenido oportunidad de hacer algo para ayudar a que se tome en cuenta a las personas con discapacidad surgió a partir de un proyecto que hice también hace ya muchos años, que es este, que tiene que ver también con Braille, igual que la maestra Landeta, me tocó hacer algo con Braille. En este caso, en la parte superior estamos viendo una regleta tradicional para escribir el Braille, que son estos puntitos en relieve que se hacen. En la parte de abajo hay una máquina Perkins Brailler con la que se puede escribir. Si se dan cuenta, tiene 6 teclas delgadas y una gruesa. Cada una de las 6 teclas delgadas hay que golpearla para que se vaya haciendo uno de estos puntitos, uno de estos relieves de Braille. Lo que hice fue una impresora de código Braille. Aquí hay uno de los prototipos que se hizo. Funcionó bastante bien. Una máquina muy ruidosa, con altísimo consumo de energía, pero imprimía e imprimía bien en Braille. Aquí hay una imagen de otro modelo de los que hicimos. Después de esto se hizo un rediseño utilizando técnicas de diseño para ensamble, para tener menos piezas, reducir los movimientos, reducir las vibraciones. Esta es la cabeza de impresión. En fin, se hicieron varios de estos prototipos. Pero la cuestión importante para promover el tomar en cuenta a las personas con discapacidad que tuve oportunidad de hacer en aquel entonces fue esto. Este es el informe del INEGI del 2010 de personas con discapacidad, y es realmente triste no ver las cantidades. Eso es triste, sí, hay personas con discapacidad. Lo triste es que no hay detalle, no hay más detalle que esto. Y esto es el censo del 2010. En el censo del año 2000 fue la primera vez que se preguntó si había personas con discapacidad. Y ahí es donde tuve yo la gran oportunidad de platicar con don Gilberto Rincón Gallardo. Allá hace muchos años fue candidato a la presidencia de nuestro país, una persona fantástica con discapacidad, que no se detenía, hacía las cosas y las hacía bien. Platiqué yo con don Gilberto, le decía: oye, don Gilberto, yo estoy haciendo una impresora de código Braille, y resulta que no hay información de cuántos ciegos hay en este país, no la hay. Entonces nos dedicamos a hacer cartas, a mandar lo que ahora sería el equivalente a estas ligas que hay para estar mandando peticiones. Antes había que hacerlo en papelito y con firmas, para mandar al INEGI una solicitud de que preguntara cuando menos cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país. A partir del año 2000 se empezó a hacer, lo cual es un triunfo para nuestro país, pero desgraciadamente no se ha seguido profundizando en esto. Ya preguntan: ¿hay personas con discapacidad? Sí. ¿De qué tipo? Caminar o moverse, ver, escuchar, mental, etcétera, pero no desglosan esto. Hablando de una discapacidad en el ver, como la tiene el INEGI, no profundizan si es ciego, si es débil visual, si le extirparon un ojo, los dos, no se sabe. Es más, muchas veces con tener anteojos ya se considera discapacidad visual. Entonces es muy subjetivo todo esto. Entonces, esto ha sido un gran problema. Si vemos, la primera discapacidad es la de caminar o moverse. Y pasa lo mismo, no sabemos si son paralíticos, hemipléjicos, cuadripléjicos, amputados, no se sabe. En fin, hay muchísimo que hacer en estas áreas.
y hay que seguir insistiendo hasta que esto se logra. Otras cosas que me ha tocado la suerte en promover es el diseño de prótesis. Voy a pasar muy rápido algunas de las imágenes, que es lo que he estado trabajando por muchos años y ahora con la licenciatura en órtesis y prótesis en la UNAM. Y estamos trabajando junto con las maestras que estamos en esta mesa redonda, en este diplomado en ergonomía aplicada, precisamente para decir lo importante que es la ergonomía en el diseño. Que no se nos olvide que hay que tomar esas consideraciones ergonómicas para diseñar. Y cuando estamos diseñando para cualquier persona, estamos siendo incluyentes. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias a usted, doctor. Maestra Patti Landeta, por favor. Gracias, Patti. Pues bueno, a mí la profesión me ha llevado, además de tratar de hacer el diseño de productos incluyentes, pues me ha llevado un poquito más hacia caminos extraños, porque bueno, desde en la maestría, por ejemplo, traté de desarrollar una aplicación y parte de la intención de esta aplicación justamente era algo de lo que mencionaba el doctor Dorador, en el sentido de tratar de ubicar, porque tampoco están localizadas geográficamente las personas con discapacidad, y también un mejor conteo, ¿no? Y un poco más descriptiva también la situación, como él lo comentaba, además de que, por supuesto, la aplicación esta pretendía ser incluyente en sí misma, ¿no? Que fuera accesible y muy amable para los dispositivos electrónicos, celulares en particular. Y la idea de esta aplicación era el apoyo para encontrar espacios accesibles, ¿no? Si se me antoja ir a un restaurante o a un cine o a lo que sea realmente accesible y no el anuncio que viene nada más del lugar y que a la hora que llega uno, sorpresa, que pues no hay tales condiciones de accesibilidad, ¿no? Esta fue una de mis incursiones adicionales, además del diseño de producto. Pero bueno, acá es que podemos trabajar en, por supuesto que en grandes áreas, ¿no? El braille es así, condición sine qua non prácticamente para los ciegos, ¿no? Hay que aclararlo nuevamente eso, que es para las personas ciegas. Puede llegar a auxiliar en alguna debilidad visual, ¿no? Si la persona empieza a desarrollar el tacto, si así lo gusta, si así lo desea. Pero bueno, el braille, esto es básico y hay muchos lugares en donde se puede aplicar. Sean productos, estrictamente a la derecha vemos un tablero de un elevador en donde se puede aplicar eso, pero también tenemos este barandal que nos va llevando en una ruta de alguna estación de camión o de metro, lo que sea, y que nos va indicando para dónde vamos caminando también con mayor facilidad, ¿no? Podemos encontrar este tipo de productos. Al fondo, junto a la escalera, alcanzamos a ver un elevador para librar estas cuantos escalones, pero que son todo un problema para muchas personas. Y un pequeño elevador, que no es mayor complicación, no es un elevador en forma, y este también es un producto que nos puede facilitar la vida, ¿no? Para todo este tipo de situaciones. Mi enfoque particular ha sido más hacia el análisis de los entornos, pero les muestro aquí también algunos ejemplos. Estos no son diseños míos, evidentemente, pero son ejemplos de lo que un diseñador industrial puede hacer. Esta es una prótesis auditiva que, pues bueno, uno la ve a primera instancia y es completamente innovadora, ¿no? Porque en vez de traer el chicharito o el colgando de la oreja, esta cosa, pues es un look más moderno, más atrevido, si ustedes gustan, pero pues también nos ayuda a integrarnos de otra manera en la sociedad, ¿no? Traigo un auxiliar auditivo, pero de primera instancia no lo noto, ¿no? Estoy viendo nada más simplemente, a lo mejor, un instrumento de moda, ¿no? Realmente, más que un auxiliar. Y pues bueno, simplemente para girar las llaves, ¿no? Es un llavero, esto nos puede funcionar como llavero perfectamente bien, pero también nos ayuda para a la hora de abrir la puerta con una llave, ¿no? Y bueno, como les comentaba hace un momento, mi incursión más bien ha sido hacia la accesibilidad y la evaluación de los sitios y de los espacios incluyentes
Esta imagen tiene muchísimas consideraciones de productos industriales para que nos faciliten la accesibilidad y en todos estos podemos trabajar, ¿no? Vemos las guías podotáctiles, vemos un sistema de torniquete, si se le puede llamar así, que no es torniquete, más accesible, que son puertitas que se abren. Vemos a la izquierda también una máquina para de la disposición y recarga de nuestras tarjetas, que también es accesible, son productos incluyentes. Hasta la derecha vemos una puerta mucho más amplia, que también para silla de ruedas, pero también para personas, por ejemplo, como vemos aquí propiamente en la imagen, con una carreola, ¿no? O simplemente podemos traer con nosotros algún bulto o algo más grande, más voluminoso. Entonces, efectivamente, el diseño incluyente nos sirve a final de cuentas a todos como un apoyo y como una mejor manera de vivir todos juntos conviviendo en un mismo espacio, ¿no? Muchas gracias, Fabi. Gracias, maestra. En nuestro último enfoque que queremos platicar en esta mesa, les quisiera invitar a que hiciéramos una reflexión cada uno de nosotros en relación a por qué nos debe importar la inclusión. ¿Por qué desde el punto de vista persona, ciudadano y no se diga a nivel profesional y especialmente perteneciendo a la Universidad Nacional Autónoma de México, por qué debemos preocuparnos y nos debe importar el tema de la inclusión? Quisiera ahora cederle la palabra al doctor Jesús, por favor. Muchas gracias, Pati. A ver, yo creo que es un compromiso que todos debemos asumir. La inclusión debe ser parte de nuestra vida y debemos darnos cuenta de cuándo estamos siendo y cuándo no estamos siendo incluyentes. ¿Qué quiere decir ser incluyente para empezar? Eso sería muy importante que cada quien lo reflexionemos. ¿Qué es para ti el ser incluyente? Para algunos el ser incluyente es el no despreciar a nadie, el ser tolerante, el aceptar pues, los peinados, las modas, los gustos, las preferencias sexuales de cada quien. Sí, eso es ser incluyente, pero también hay que pensar en las personas que tienen alguna discapacidad o tienen alguna limitación, simple y sencillamente por su antropometría. Es una persona demasiado alta o demasiado baja. El decir demasiado, ¿qué quiere decir demasiado? Ya ahí empezamos a no ser incluyentes. Es desde cambiar el lenguaje, cambiar esa forma de pensar. ¿Por qué una persona que sobrepasa los 2 metros tiene que estarse pegando con todo en la cabeza? ¿O porque una persona muy bajita no alcanza nada y tiene que estar con casi cargando un banquito para todos lados? Porque no somos incluyentes, porque no estamos diseñando para todo mundo. ¿Cómo le hacemos? Normalmente en diseño tenemos que elegir diseño mecánico o en diseño mecatrónico o en diseño industrial o en cualquier tipo de diseño. Tenemos que elegir a qué porcentaje de la población vamos a atender. Y decimos, pues vamos a atender al 90% de la población y dejo fuera a los extremos. Bueno, es una forma de hacerlo, pero al dejarlos fuera, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy creando alguna solución para ellos o simplemente los estoy olvidando? Yo creo que por ahí hay mucho que hacer. Cuando se dice, vamos a poner, por ejemplo, que veíamos esta imagen que nos mostraba la maestra Landeta, para poder acceder, por ejemplo, a una estación del metro con una silla de ruedas o con una carreola. Muy bien, y después tomo el elevador. ¿Cuál? ¿Hay elevador en todas las estaciones? Generalmente no. Nos dicen, es que en el Metrobús ya tenemos elevadores en 4 estaciones. Bueno, ¿y las demás? ¿A poco las personas que requieren usar silla de ruedas solo se bajan en esas 4 estaciones? Vamos, que hay rampas para subir las banquetas y las obstaculizamos con un teléfono o una mala pendiente. Es el tipo de cosas que no estamos pensando porque no vivimos esa discapacidad o esa diferencia personalmente. Pero hay algunas, y veamos que no se requiere estar clasificado para el INEGI con algún tipo de discapacidad,
Y hay cosas que no podemos hacer. Hay muchísimas personas que no pueden abrir una botella de agua. No pueden. Tal vez tengan poca fuerza, tal vez tengan artritis, tal vez tengan cualquier condición que se los impide. ¿Y qué hacemos? Nos da lo mismo. Eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que tenemos que ir pensando. ¿Qué podemos hacer nosotros? Desde el lado académico, en el lado de planes de estudios, asegurarnos que nuestras licenciaturas tienen esa característica de enseñar a los alumnos a ser incluyentes, de darnos cuenta lo que implica. En asignaturas de diseño del producto, que yo he tenido la fortuna de impartir muchas veces, ¿qué pasa cuando queremos diseñar algo para personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de limitación? Los alumnos dicen, ¿y cómo le hago? Ah, pues muy fácil, simula esa discapacidad o simula esta limitación. Alguna vez les pedí que diseñaran un instrumento de cocina que permitiera hacer con una mano aquello para lo que normalmente se requieren dos. Dicen, ¿pero cómo qué? Le digo, a ver, amárrate una mano a la espalda y trata de hacer algo en la cocina, desde pelar una papa, una zanahoria, cortar una cebolla. ¿Cómo le haces con una mano? Ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias son las que nos pueden ayudar. Y por supuesto, insistir en la necesidad de tablas ergonómicas para nuestro país. Porque es tan mexicano el que vive en el sur, en el sureste, en Oaxaca, Chiapas, Yucatán, como el que vive en Chihuahua, Coahuila, Sonora, donde el promedio de estatura es enormemente diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Darnos cuenta. Para empezar a trabajar hacia allá. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús. Maestra Gloria, por favor. Yo voy a hacer referencia rápidamente a un texto con el que estoy absolutamente de acuerdo y que siempre me ha parecido inspirador, que es el texto de diseño centrado en el usuario, en el humano, de Richard Buchanan. Y entonces él comienza diciéndonos que está bien pensar y defender esta postura de que todos los que hacemos diseño de alguna manera estamos dándole forma al mundo y que por ello deberíamos centrarlo en las personas. Pero al final él voltea la reflexión, ¿no?, preguntándonos si esas decisiones y esos diseños que hemos estado proponiendo realmente impactan como debieran impactar y realmente hacen una diferencia en lo que debieran hacer una diferencia. Y al final él aterriza su reflexión invitando a todos los diseñadores a que su objetivo final sea buscar la dignidad humana. Y esa realmente sería mi respuesta. La inclusión es importante porque todas las personas tenemos derecho a una vida digna. Y trabajar por la inclusión es un paso obligatorio para conseguir esa dignidad para el resto de las personas. Y si lo ponemos en esa dimensión, nos damos cuenta que esta palabra inclusión se vuelve enorme y gigantesca, porque ya no estamos hablando de accesibilidad, ya no estamos hablando de facilitar la realización de tareas cotidianas. Estamos hablando de participación política, estamos hablando de acceso al agua, estamos hablando de acceso a alimentación suficiente, saludable. Es decir, abarca prácticamente todas las facetas de nuestra vida diaria, todas nuestras necesidades. Y entonces nos damos cuenta que tenemos que trabajar por la inclusión de además absolutamente todos en la humanidad, ¿no? No solamente las personas con discapacidad, no solamente estos grupos sociales que de repente están vulnerados, sino a veces tendremos que pensar en países enteros, en culturas enteras, que de alguna u otra manera no tienen acceso a esa dignidad en su vida. Y entonces yo realmente creo que deberíamos de comenzar a trabajar desde
las universidades desde estos contextos que son ideales para este tipo de discusiones, para tratar de incluir siempre en la manera en la que damos clases, en la manera en la que organizamos eventos, en los mensajes que transmitimos a los demás, que todos desde nuestras trincheras, desde nuestras diferentes profesiones, desde nuestros trabajos, por muy limitados que creamos que son, ¿qué es lo que podemos hacer para pensar en que estamos aportando en llegar a ese mundo utópico en el que todos los humanos pueden vivir una vida digna? Eso es todo. Gracias. Gracias, maestra Gloria. Maestra Patti, la neta, si nos haces favor de concluir en este tópico. Muchas gracias, Patti. Claro, pues no puedo más que coincidir con lo que acaban de decir el doctor y la maestra Gloria. La respuesta más fácil es decir, es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Es la directa y la más clara. Pero realmente tenemos todos la conciencia de lo que implica que sean derechos humanos, que sean para todos. Compartimos entornos, ¿no? Compartimos espacios, todos estamos viviendo en estos mismos lugares y los tenemos que disfrutar de igual manera, efectivamente, ¿no? En igualdad de condiciones y con toda la dignidad, como bien dice la maestra Gloria. Un grupo que a veces se nos escapa un poquito a la vista y es que son también, como grupo vulnerable, son las diferencias de género. Y también podemos llegar a ser muy excluyentes en ese sentido, incluso con nuestros diseños, ¿no? El diseño de moda, el diseño de ropa, también puede llegar a ser excluyente en ese sentido, ¿no? Y tenemos que aprender a abrazar esas diferencias y ser plenamente conscientes de que de esta convivencia que debemos tener todos juntos. Y como bien dice la maestra, cada uno desde nuestra trinchera podemos hacer muchísimo, muchísimo más de lo que nos imaginamos. Simplemente con un detalle muy básico de detenernos a preguntarle a alguna persona si necesita ayuda. Con eso nos empieza a cambiar un poquito el sentido de esta comunidad, de las diferencias y de las personas que en su momento se encuentran vulnerables o que de alguna u otra forma necesitan de nuestra ayuda. Entonces, creo que sí es muy, muy amplio el campo en el que podemos trabajar todos nosotros, desde las cosas muy, muy básicas de convivencia hasta a fondo cada uno en nuestras profesiones, involucrarnos y decir de qué manera yo estoy discriminando a alguien, de qué manera estoy haciendo a un lado a alguien. Desde la economía es clarísimo, ¿no? Las personas que están en condición de calle, que tienen que estar durmiendo en la calle o están buscando algún espacio en los entornos públicos, un espacio donde reposar un momento, y nosotros podemos ser muy agresivos si ponemos, por ejemplo, estos picos en los ventanales de los grandes almacenes. Los asientos de los paraderos los hacemos divididos para que nadie pueda recostarse ahí. Y bueno, tienen también una utilidad y una intención clara todos esos, pero sí estamos siendo agresivos, ¿no? Nuestro entorno de alguna manera se vuelve agresivo en esos sentidos tan simples, ¿no? Yo simplemente no quisiera extenderme más porque ya lo dijeron todos mis compañeros de mesa. Yo invitaría a todos a hacer este análisis un poquito de conciencia y hacer este análisis de en qué podemos trabajar todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Patti Landeta. Como tú decías, pues parece que ya lo dijeron todo y yo me atrevería a decir que apenas iniciamos el tema. Es decir, no todo está dicho y mucho menos no todo está hecho. Como universitarios tenemos un código de ética, seguimos esta filosofía de la UNAM de que nos importe lo social desde los planes de estudio, como señalaba el doctor Dorador. Ahora los temas de sustentabilidad, de inclusión, como decía la maestra Gloria, no únicamente desde la discapacidad, o decía la maestra Patti Landeta, incluye el género, nos lleva a principios de dignidad humana, quiero resaltarlo, a principios de derechos humanos, y que además también es importante señalar y rescatando sus ideas, el que la gente tenga agua limpia,
seca, alimentación, calidad del aire y demás. Estamos justamente en un momento de encrucijada, en un parteaguas quizás, la historia nos lo dirá más adelante, estar en esta situación de pandemia, que muchas pandemias ha habido la humanidad, pero quizás nosotros en este ciclo de vida, para algunos de nosotros quizás sea la primer pandemia y a lo mejor la única que viviremos, ojalá. Sin embargo, esto justamente es el momento de reflexionar. A mí me encanta que en estos procesos disruptivos la distancia se acorta gracias a la tecnología. Quizás no estábamos acostumbrados a que nuestra comunicación cotidiana fuera a través de las videollamadas, sí de los correos, sí de aplicaciones como el Facebook, pero estar en tiempo real a través de videollamadas hoy es nuestro día a día, ¿no? Estar desde Juriquilla, desde Ciudad de México, desde Finlandia, y quien nos pueda observar desde cualquier parte del mundo, porque las sesiones se quedan grabadas y se socializan. Me parece que son mensajes importantes que podemos compartir con los demás. Al final, el día de hoy es una reflexión, es una invitación a nuestras comunidades, a la gente común, a los ciudadanos. Es decir, primero somos personas, después vamos adquiriendo diferentes roles en la vida, pero que cada uno de estos roles tenga, en cada una de estas roles y actividades tengamos presente, que además puede ser que hoy estemos íntegros o al 100% desde la mente hasta lo físico, pero no será para siempre. Todos tenemos un ciclo y nuestro ciclo puede acercarnos en cualquier momento a la discapacidad, a problemas de salud, a problemas culturales, a obstáculos arquitectónicos, como decía el doctor Dorador, a objetos de trabajo como el sistema de esterilización médica, que uno dice, estamos adaptando solamente al ser humano y a los objetos en su mutua relación, interacción y relaciones de uso, o estamos realmente preocupados por no solamente esta adaptación, sino por hacer de todo el conjunto, pues al final del día, un mundo mejor. También señalar y rescatar de lo que ustedes han estado poniendo sobre la mesa, que la actualización de planes y programas de estudio no puede dejar ya de hacer énfasis, pero no solamente en el documento, no solamente en lo que nos aprueban impartir, sino que el profesor sea consciente y lleve de manera transversal, de verdad, hasta el aula, no solo el objetivo de su asignatura, ¿no?, sino esta suma de conocimientos que tienen que ver de principio y a fin con el ser humano, con su bienestar, con el respeto, con la dignidad. Quisiera invitarlos a que, si ustedes quieren resaltar algún punto en particular, alguna cosa que haya yo omitido, me parece que todos iniciamos siempre a partir de un interés personal, académico, profesional. Tener la oportunidad, como la maestra Patty, de trabajar para el INE, pensando en las personas con discapacidad visual, el doctor Jesús a través del INEGI y de todo este acercamiento que tuvo también a darnos cuenta que en los censos poblacionales no estamos todos como debiéramos estar, solo somos un número, pero no terminamos de entender en qué condiciones estamos todos los que estábamos siendo enumerados ahí. Esta visión de Gloria también quiero resaltar, de la multidisciplina, ¿no? Ella primero en su formación como ingeniera, después acercándose a la ergonomía en el diseño industrial y ahora en su doctorado a la neurociencia. Que no nos pongamos límites y que además el gran reto será también el trabajo colaborativo multi, inter y transdisciplinario. Quisiera cederles la palabra si alguien de ustedes quiere comentar algo más. O en su caso, perdón, pasar a alguna pregunta que tengamos por ahí. Adelante. Es lo que iba a decir, que hay algunas preguntas. Gracias. Sí. Gracias, Gloria. Tenemos aquí de Jessica Camacho nos pregunta, o Jesús Ávila, ella retoma una pregunta de Jesús Ávila, ¿qué tanto consideran a las barreras económicas como a las de desconocimiento?
que afecten al diseño e implementación de lugares públicos más accesibles. ¿Qué tanto consideran a las barreras económicas, ya no a las arquitectónicas, se están enfocando también a las barreras económicas? Dice, y quiero entender como las de desconocimiento, es decir, no estar informados, que afectan al diseño y su implementación en lugares públicos y que todos estos sean más accesibles. No sé, Pati, ¿tendrías alguna respuesta? Sí, gracias. Justamente iba a pedir la palabra, gracias. Pues bueno, es que obviamente las barreras económicas, a final de cuentas, son las limitantes económicas que nos encontramos en todos lados y sobre todo en los países en vías de desarrollo y en los del tercer mundo, obviamente, ni decirlo, ¿no? Hablando en términos de los espacios públicos, porque depende tanto de las políticas públicas como de la disponibilidad de los recursos para hacer las adaptaciones y las adecuaciones que hagan todos estos espacios y estos entornos más amigables e incluyentes. Entonces, porque hacer todas estas adaptaciones, cuesta hacer las adaptaciones. Si las hubiéramos hecho desde un principio bien, ¿no? Si desde un principio consideramos que las banquetas tengan rampas en todas las esquinas y que estén mejor planeadas las banquetas y que no tengan un poste justo a la mitad que nos impida pasar, si eso lo planeamos bien desde un principio y así se hace, no hay costo adicional. Sin embargo, nos la pasamos haciendo adecuaciones y adaptaciones para todo lo que ya se hizo mal. Y eso es lo que nos sale infinitamente caro y pues por supuesto que nos afecta. ¿Y por qué se hicieron mal desde un principio? Pues justamente por desconocimiento, ¿no? Entonces empezamos mal precisamente porque no sabíamos cómo hacerlo o qué hacerlo y ahora nos sale mucho más caro tratar de hacer esas adaptaciones. Así un resumencito de la problemática, yo diría eso. No sé si alguien más de mis compañeros quiere agregar algo. Un poquito, y tomando otra de las preguntas que están ahí para unir las dos cosas, es decir, consideramos que la idiosincrasia del mexicano sea una limitante para la inclusión. La idiosincrasia del mexicano es algo muy difícil de definir, porque hay muchas formas diferentes de pensar, y no podemos seguirle echando la culpa al pasado. Nos encanta echarle la culpa al pasado. No, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar nosotros y hacer las cosas bien. Punto. Basta de echarle la culpa a los demás. Desde los aztecas le echan la culpa a los que estaban antes y que si llegaron los españoles y todo mundo tiene la culpa, menos nosotros. Eso es absurdo. Pongámonos a hacer las cosas bien a la primera. Lo que dice la maestra Landeta tiene muchísima razón y seguro todos lo hemos visto. Por fin, después de muchos años, nos pavimentan la calle y cambian la banqueta afuera de la casa. Por fin, lo logramos. Y a la semana llegan a perforar porque van a meter el gas. Ya lo taparon y dejaron un bordecito. Y a la semana llegan los de, ¿qué será? Teléfonos o redes o cualquier cosa y hacen otro agujero y dejan otro parche. ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo y decir, a ver, vamos a quitar el pavimento viejo de esta calle o vamos a pavimentar esta calle? Todos los que le tenga que hacer ranuras para algo, háganlas antes. Pongámonos de acuerdo y no decir, eso no me toca. Esa es la parte de idiosincrasia que tenemos que cambiar. Dejar de echarle la culpa al otro. Es que me hubiera avisado, es que, y si hubiera... Esa es la parte de idiosincrasia que tenemos que modificar. Ponernos a trabajar nosotros, poner nuestro grano de arena bien puesto en donde va, punto. Eso es lo que yo digo que tenemos que hacer. No tenemos que echarle la culpa, es que no sabía nada. El no saber no nos exenta de cumplir las leyes, por ejemplo. Lo mismo, ¿qué tenemos que hacer? Formar nosotros, profesores, y ustedes, alumnos, formarse en todas estas cosas. Ver a quién me tengo que acercar, de dónde saco tablas antropométricas. Pues no hay mucho, pero hay una que otra. Buscamos, encontramos. Está este estudio que se hizo hace ya algunos años en la Universidad de Guadalajara por el doctor Rosalío Ávila. Hombre, cuando menos tomar esto. Hay muchas cosas que podemos hacer. No echarle la culpa a los demás es la primera. Asumir nuestra responsabilidad. Gracias. Gracias.
Gracias, doctor Jesús. Tenemos otra pregunta. Marco Zárate dice, de acuerdo, pero ¿quién y cómo debemos contar antes que diseñar y construir alternativas? ¿Alguien quiere contestar? Sí, yo. Voy a hacer referencia a las muchas veces que mencionó el tema de antropometría y la importancia que tiene el doctor Dorador a lo largo de sus intervenciones. Y es que efectivamente la ausencia de tablas antropométricas hechas a nivel nacional, es decir, fuimos a medir cierto número representativo por todos los estados de la República Mexicana, y contamos con esas tablas, que digamos sería el escenario ideal, más ideal aún que esas tablas se pudieran actualizar de manera constante a lo largo del tiempo. En ese escenario, ahí tenemos esa información. Y entonces yo, fabricante, diseñador, ya sea que haga vestido, como haga mobiliario, como haga equipo industrial, tengo una referencia que consultar para poder tomar estas decisiones en cuanto a dimensiones. Nuestro escenario actual es que esas tablas no existen. Existen algunas referencias, como los muchos estudios, porque son varios los estudios que ha hecho la Universidad de Guadalajara, pero no son representativos, pero no se pueden generalizar a toda la población. En este sentido, pues sí, desde un punto de vista académico o lo que enseñamos en una clase, podríamos decir que es necesario hacer siempre una muestra antropométrica. Sin embargo, pues nadie tiene los recursos ni... Bueno, no nadie, casi nadie tiene los recursos humanos, económicos, etcétera, para llevar a cabo una muestra de ese tipo. Un ejemplo de los que sí es, son las automotrices, ¿no? Los coches que todos compran en México. El grueso del diseño no se hace en México, sin embargo están bastante bien adaptados porque hacen sus muestras antropométricas. No las hacen a la población general, normalmente las hacen entre sus empleados, pero una automotriz tiene miles de empleados, entonces terminan teniendo información suficiente para poder hacer las adaptaciones de los automóviles. Obviamente, como son sus propios recursos, pues no es información que todos podamos consultar o a la que todos podamos tener acceso. Y realmente ese es el problema. Segundo nivel de problema, incluso en el mundo ideal, en donde sí tenemos una muestra antropométrica a nivel nacional que consultar, esa antropometría nunca va a ser del todo completa, porque no existe ningún... sería un proyecto demasiado grande que implicaría demasiados recursos y procesos metodológicos el poder tener una muestra absoluta. Es decir, en donde no solamente medimos a la persona promedio, sino también medimos a todos los niños según sus grupos etarios. También medimos a todas las personas, todos los grupos con diferentes discapacidades. E incluso, y ya yéndome así muy lejos y exagerando en hasta dónde podríamos llegar, tenemos protocolos específicos para medir a recién nacidos, para medir muñones, para medir malformaciones. O sea, realmente ahí ya es un panorama muy amplio. Y en esos casos sí, valdría la pena pensar en proyectos en donde sí llevamos a cabo un proceso de medición. ¿Cuántas personas hay que medir? Depende de mi proyecto y depende de lo que quiera hacer con ese proyecto. Realmente a quién va dirigido. Si tiene una población muy específica, si lo quiero hacer de manera general. Y al final de cuentas, aunque no tengamos la muestra nacional, sí tenemos referencias. Ya sea de otros países latinoamericanos, que digamos no somos tan lejanos como podríamos serlo de los alemanes. En el peor de los casos, tenemos esas muestras europeas que de repente son las más completas y que nos brindan mucha más información. Y con un poco de razonamiento matemático y a lo mejor ayuda de alguien, podríamos hacer adaptaciones
de esas dimensiones que estén un poco más cercanas a las dimensiones nacionales. No sé si con eso contesté la pregunta. Ojalá que sí, sino que nos lo hagan saber, por favor. Tenemos otra pregunta en relación a lo que ya comentaba doctor Jesús. ¿Consideran que la idiosincrasia del mexicano sea una limitante para la inclusión? Bueno, yo ya di mi punto de vista de lo que hay que hacer, dejar de echarle la culpa a los demás y asumir la responsabilidad. No sé si Patty o Gloria tengan algo para complementar o corregir lo que yo dije. No, en realidad corregirlo para nada, ampliándolo un poquito, pues la idiosincrasia mexicana o la cultura actual del mexicano, ¿no? Si nos hacemos menos, vamos a seguir viendo también a las personas con discapacidad todavía menos, ¿no? O sea, pobrecito tiene o pobrecito no tiene, le falta, ¿no? Esa es la única parte, más que de la idiosincrasia, de la cultura, que yo sí diría, eliminémoslo de nuestro vocabulario 100%, ¿no? Nadie es menos, todos tenemos distintas habilidades, todos tenemos distintas percepciones, gustos y tal, y por lo tanto hay que, les repito, hay que abrazar toda esta diferencia, ¿no? Yo sería lo único que ampliaría en ese sentido. Gracias, maestra Patty. Tenemos otra pregunta, bueno, la anterior era de Karen Hidalgo, ahora Leslie Martínez pregunta, ¿cómo se relaciona la ergonomía con la cultura de inclusión? Eso quiere decir que me toca contestar, ¿verdad? La ergonomía, desde sus orígenes, por el objetivo que tiene de adaptación del medio diseñado, adaptación de la maquinaria, adaptación de los instrumentos, adaptación de todo hacia el ser humano, se ha enfocado al estudio del ser humano. Y por lo tanto llega este cruce con la diversidad. Digamos que es inevitable. Si quieres estudiar las dimensiones, te encuentras con el problema de que somos muy diversos. Si quieres estudiar nuestras capacidades de movimiento, llegas al mismo problema de que somos muy diversos. Y así sucesivamente con cada una de las dimensiones humanas, con lo que se enfrenta a la ergonomía es precisamente la diversidad. Y es ahí en donde se empieza a cruzar. Porque por un lado, para la ergonomía es obvio y se hace visible esta diversidad. Por otro lado, la ergonomía cuenta con muchas herramientas para estudiar las diferentes dimensiones humanas, por lo tanto, también podemos estudiar la diversidad. Y finalmente, y a lo mejor Patty Landeta podría ahondar un poquito más en esta idea, dentro de las muchas formas en las que podemos trabajar para esta inclusión, es mantener estos estudios o esta filosofía de centrar el diseño de producto, el diseño tecnológico, el diseño arquitectónico, el diseño de lo que sea, en las personas. Es decir, estudiamos a las personas y a partir de ahí entendemos sus necesidades, sus limitaciones, etcétera, y a partir de ahí empezamos a tomar las decisiones de diseño. Este enfoque de diseño centrado en el humano es un enfoque ideal para diseñar para estas poblaciones que tienen necesidades específicas, no quiero usar la palabra especiales, pero que digamos amplían el panorama de posibilidades en el diseño que podemos proponer. Creo que esos son los dos grandes lugares donde se cruzan y donde se apoyan ambos temas. Claro, es correcto. Para todos estos enfoques de diseño, el diseño universal, el diseño incluyente, el diseño centrado en el humano, todos estos echamos mano de una u otra manera de la ergonomía. No hay de otra, ¿no? No hay pierde. El enfoque se puede dar énfasis en las adecuaciones, se puede dar énfasis en que estamos partiendo de cero para un diseño completamente nuevo, pero todos, por supuesto, que echamos mano de la ergonomía de esta manera. Algo que la ergonomía, en estricto sentido, no siempre nos ayuda a medir son estas habilidades adaptativas
que hace rato nos hablaba Gloria de la aplicación en la que estaba trabajando ella. Eso es más difícil de medir y de controlar porque depende, por supuesto, de cada individuo, ¿no? Este sería el aspecto que no es 100% medible y generalizable, más que otra cosa, porque cada individuo se da sus mañas, como decimos por acá, ¿no? Entonces, pero completamente de acuerdo en esto. Muchas gracias, maestra Gloria. Sí, quizás habría que agregar que en esta relación de la ergonomía con la inclusión, la ergonomía a su vez se apoya en muchas otras ciencias, ¿no? Desde la psicología, las ciencias sociales, la salud, los médicos, en fin, ¿no? Hasta la estadística, vaya, o sea, ahí es una integración de conocimientos. A veces no lo vamos a saber todo, pero de ahí la necesidad del trabajo en equipo para que después, de manera convergente, quien diseñe, entonces tenga la visión de este panorama, tenga claros sus requisitos de diseño, con énfasis en la parte de la ergonomía, porque obviamente pues hay un énfasis también tecnológico de materiales, de percepción de la forma y demás, pero bueno, finalmente esto se insertará en algún lugar, con algunas personas, en un ambiente particular, con calor, con frío, etcétera, donde todo afecta, ¿no? La temperatura, el ruido, la iluminación, en fin. Entonces, quien diseñe, porque yo no podría decir solamente el diseñador, industrial diseña, diseño arquitectónico, como mencionaba Gloria, el diseño gráfico, el diseño de ingeniería, el diseño de sistemas, todo el diseño de interacción, todos los diseños con apellido, requerimos primero, ¿no? Ese bagaje de conocimiento, concentrar, tomar decisiones y después llevarlo a los proyectos y que llegue finalmente a los usuarios, a las personas. Y entonces es ese proceso de todos juntos, algunos toman decisiones y nuevamente otra vez entre varios hacemos llegar, ¿no? Es todo un sistema. Tenemos otra pregunta. Ana Pérez nos pregunta, ¿consideran que el diseño centrado en el usuario acerca más a los diseñadores a hacer diseños más incluyentes? No, pues esto es clarísimo, sí, por supuesto. A ver, ¿qué es lo que sucede? Y lo decían hace un momento muy bien la maestra Pati Díaz, la maestra Pati Landeta, Gloria. Démonos cuenta que el proceso de diseño no es un proceso que hace una sola persona, es un grupo. Hay que estar tomando en cuenta muchos factores, muchos parámetros, muchas cosas que sería casi imposible para un diseñador solitario poder hacerlo. Necesitamos tomar en cuenta y lograr que funcione, sí, por supuesto, pero también que se vea bien, por supuesto. No importa de qué estemos hablando, que funcione, que haga lo que tiene que hacer, sí, claro. Que se vea bonito, pues sí, si no nadie lo va a querer. Pero ¿para quién es? ¿Quién es el usuario? Y no se trata de hacer un parche al final del proceso de diseño. Ah, ya funciona, ya lo hice bonito, ya le puse una carcasa bonita. Ahora sí, vamos a ver quién era quien lo iba a usar. No, espérenme. Eso es desde el principio del proceso de diseño. Tenemos que identificar claramente quiénes serán nuestros posibles usuarios para diseñar hacia ellos. Hay que tomar en cuenta al usuario. Ese diseño centrado en el usuario es desde el principio del proceso de diseño. No es un parche al final. Y yo creo que eso es algo que tenemos que corregir mucho en el diseño de ingeniería. Que primero que funcione, no importa que se vea feo, al cabo luego lo disfrazamos. Y total, pues que el usuario se adapte, ¿no? Momento, no es así. Y lo mismo pasa con el diseño industrial que hacen algunos. Que se vea bonito y luego a ver cómo le hago para que se mueva. Y luego, pues a ver quién lo usa. No, a ver, es integral el asunto. Es un diseño simultáneo, concurrente, donde tenemos que tomar en cuenta múltiples parámetros. Por lo tanto, trabajar en equipo, cuidando la comunicación entre los miembros del equipo y con los usuarios. Yo creo que eso es por ahí por donde estamos. Y eso nos obliga a ser inmediatamente incluyentes, porque tenemos que tomar en consideración quiénes son estos usuarios en los que estamos centrando nuestro diseño. Yo quisiera complementar la idea
Y es que sí, en efecto, el diseño centrado en el usuario nos da suficientes herramientas para poder ser más incluyentes. Sin embargo, como creo que todos mencionamos en algún momento, la inclusión es una cuestión social. Y entonces, no basta con tener la herramienta y el proceso que me dice, toma en cuenta a tu usuario antes de iniciar tu proceso de diseño, porque al momento en el que yo contesto la pregunta ¿quién es mi usuario?, puedo fácilmente ignorar a la mitad de la población. Tal vez no a la mitad, pero digamos sí a los extremos de mi población. Entonces, al final de cuentas, el hecho de hacer diseño centrado en el usuario no es sinónimo de hacer un diseño más incluyente, porque yo tengo que tomar esa decisión activa de incluir a esos extremos, ya sea personas con discapacidad, ya sea adultos mayores, ya sea niños, ya sea quien sea que tenga que incluir dependiendo del contexto, yo activamente los tengo que incluir en el proceso. Si no, el mundo está lleno de ejemplos, sobre todo tecnológicos, de diseños que se desarrollaron con una perspectiva centrada en el usuario y que no son accesibles para cierto porcentaje de la población. Por supuesto. Si me permiten agregar nada más, la pugna de las personas con discapacidad desde hace muchísimos años ha sido que se les tome en cuenta y que puedan participar en tantas otras actividades de la vida, mucho más en el diseño de sus propios productos y entornos, ¿no? Entonces, por supuesto que es vital, casi innegable e indudable, que sea necesaria la participación de las propias personas con discapacidad, de todos tus usuarios diferenciados, para poder alcanzar un diseño más incluyente. Esa sería la idea, ¿no? Muy bien. Me parece que estamos sobre tiempo. Carlos, Jessica, ustedes nos dicen. No tenemos más preguntas por parte de la mesa. Creo que sería nuestra participación hasta aquí, a menos que quieran agregar algo para finalizar o cerrar. Sí. Justamente nos gustaría escuchar o cuál sería un último mensaje, una última reflexión que les harían llegar a toda nuestra audiencia, a los futuros ingenieros, a los futuros profesionistas que se interesan por el tema de inclusión en esta línea que hemos venido trabajando. Doctor, como ingeniero, ¿quiere tomar? Empiezo yo como ingeniero. A ver, muy fácil. Nos toca a nosotros poner el ejemplo. Tenemos que empezar. Y si eso lo decimos todos, ya la hicimos, ¿eh? Si todos decimos, me toca empezar, tengo que poner el ejemplo, y todos vamos repitiendo eso y lo vamos haciendo, estamos del otro lado. Hay que trabajar hacia allá. No le toca al que está enfrente, me toca a mí. Esa sería mi reflexión. Me toca a mí. Digámoslo todos. Gracias, doctor. Gloria. Pues mi invitación sería, precisamente en algún momento lo mencioné, acérquense a las personas para quienes quieren diseñar. Obsérvenlas, conózcanlas, hablen con ellas, involúcrense. Si los pueden acompañar en un día completo de su vida cotidiana, háganlo. Y pregúntenles qué necesitan, qué quieren, qué desean. Y a partir de ese conocimiento y de ese involucramiento, es que es mucho más probable que sus propuestas sean realmente incluyentes y que al final de cuentas generen un impacto positivo o se reflejen en un beneficio para las personas que van a utilizar sus propuestas. Gracias. Maestra Patti. Pues reitero lo que les he estado diciendo, abracemos la diferencia. Y tratemos de concientizar, alcanzar esta sensibilización de la gente que nos rodea, porque todos podemos poner nuestro granito de arena, de una u otra forma, ¿no? De las maneras más simples y sencillas, todos podemos poner nuestro granito de arena desde nuestra propia trinchera. Tan pronto
hagamos ese esfuerzo por concientizarnos y por ser conscientes de toda la diferencia que nos rodea. Nada más. Muchas gracias. De mi parte solamente agregaría que es un principio universal de respeto. Tratar al otro como quisieras que te traten a ti mismo, ¿no? Y si yo necesito ser tratado con dignidad, con respeto, con consideración para desempeñar mis actividades cotidianas, pues entonces a partir de ahí veo a los demás y los trato en consecuencia. Muchísimas gracias. Pues de mi parte no nos resta más que agradecer a la Sociedad de Alumnos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, a la ENES Juriquilla, a la Facultad de Ingeniería a través de la DIMEI y a cada uno de nuestros participantes del día de hoy. Ha sido de verdad un gusto compartir con ustedes el domingo 1 de noviembre. No se me va a olvidar esta reunión, es particularmente emotiva. Maestra Patti Landeta, maestra Gloria Mendoza, doctor Jesús Manuel Dorador, Jessica Camacho, Carlos Alfredo, Ana Pérez, mil gracias por su invitación. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias a todos, el gusto es nuestro. Y justo como lo comenta maestra, el lema del evento es si el Día de Muertos se relaciona con nuestra cultura por el simple hecho de ser mexicanos, ¿por qué no hacer de la inclusión también parte de nuestra cultura, ¿no? Y creo que es justamente el objetivo de esta mesa. Muchas gracias por el mensaje que nos dan a todos y por las reflexiones que nos llevamos. Gracias a cada uno de ustedes. Carlos, ¿quisieras decir algo más? Sí, justamente muchas gracias, profesores, maestros. Creo que hablar de este tema debe ser un día a día. Estamos en camino de, esperemos, es un ideal llegar a que se hable día a día y que se incluya. Estamos seguros que con este tipo de actividades abramos una puerta más para hablar de inclusión y pues que se quede una semilla en cada uno de nuestra audiencia que ha estado viendo los videos. Se ha dejado grandes mensajes a lo largo de estas conferencias, entonces creo que es la parte esencial de seguir hablando. Gracias, muchas gracias en verdad. Hoy domingo, como lo dice la maestra Patricia Díaz, hoy domingo 1 de noviembre será un día histórico que siempre lo recordaremos por esta grata charla. Y bueno, con esto damos por concluidas las conferencias del evento. No sin antes recordarles que aún quedan más actividades y está por comenzar el concurso de calaveritas y ofrendas para que estén todos atentos. Y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.